Nueva Rosita, Coahuila, a 91 años de la creación de esta belleza que está alzada aquí en esta ciudad, aun cuando ya está en desuso, siempre va a ser un honor decir que tiene 91 años asentada en esta región prodigiosa, en la cual se extrajo por muchos años muchas, muchas toneladas de carbón. Esto que ustedes ven aquí es el populoso pasaje Merco. Es el populoso más pasaje Merco aquí en la ciudad de Nueva Rosita. Aún cuando estamos en contingencia y todo eso, aún algunos negocios están abiertos, pues para beneplácito de algunos ciudadanos que vienen a hacer sus compras aquí, a este lugar. Es muy conocido, de hecho aún conserva su piso original, chéquenlo. De hecho, muchas banquetas de esta ciudad, el piso es muy similar a este. Aquí estoy viendo unos sombreros preciosos, vean. Ahí está otros por allá, ese me gusta mucho, sombrero. Son negocios muy interesantes aquí en el mineral de Nueva Rosita. Vamos a seguir caminando por esta otra parte de acá, a ver qué encontramos. Hace un poquito de hambre, así es que aquí en este lugar estaba el gran negocio de Lalo Mata. Aquí pues ya no está, desapareció. Seguimos caminando por aquí, a ver qué es lo que encontramos. Ciudad de Nueva Rosita. Buenas tardes. Es un sábado con mucha actividad. Y ahorita reuniendo para un video. ¿Tú crees que necesito un permiso para admirar las bellezas de la ciudad? No, y no me gustaría que me estuviera grabando. Ah, entonces, como me vienes siguiendo de allá, como acosando. No, no, te seguí para ver por qué estabas okay. grabando. Bueno, ese es el propósito, nada más un video turístico de Nueva Rosita. Uh-huh. La capital de los precios bajos. Ah, sí, así se llama. Ahí se llama. Bueno, seguimos el recorrido. Cuídate. Ok, ándale. Bye. Pues como ven, no todo es miel sobre hojuelas. Una gente inquieta que dice que por qué grabo aquí. Aquí me detuvo ahí. Pues me da risa porque una, porque nunca me haya pasado, y otra porque me parece un tanto absurdo que ciudades tan interesantes como esta existan personas que todavía crean que no puedes grabar un video. Es curioso, pero existen. Y seguimos con nuestro recorrido por esta ciudad de Nueva Rosita. Y como les digo, hace un poquito de hambre y estoy buscando un lugar donde comer. Estoy seguro que lo voy a encontrar. Ese lugar que está ahí, que se llama Antaño, es un lugar nuevo, pero se ve muy bonito. De hecho, vean aquella otra parte de allá. Son edificios muy de antes. Quise un día entrar en ese lugar, no me dieron acceso a lo que es la central zapatería. Se pusieron un poquito rejegos,
Uno que yo tuve la oportunidad de comer allá en el Wings House McCoy, que está hacia allá. Exquisita. Una comida realmente exquisita. Allá, ustedes pueden ver, ahí se alcanza a ver un poquito. Ahí estuvimos. 90, 91 años, qué caray, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando la empresa minera México era un poderío enorme en esta ciudad. De hecho, se dice que por esta calle, bueno, que es la Reforma y esta Emilio Carranza, no sé cómo se llama esta calle, o Presidente Carranza, no sé. Era un gentil el mediodía, porque la gente pues salía de la compañía, caminaba a todos estos lugares y venía arrasando, ¿no? Por decir así, en comercios y en todo esto. Es por eso que hoy que se ha sufrido un descalabro enorme con la pérdida de empleos a causa de la poca venta de carbón, pues la gente extraña este tipo de cosas, ¿no? Aunque estamos hablando que este crecimiento, estamos hablando que de este crecimiento del cual me refiero, pues era en los años 30, 40, en los 50, en los 60, todavía en los 70. La gente extraña. Entonces estamos aquí, pues seguimos buscando negocios nuevos por promocionar, negocios nuevos que recorrer. De hecho, por aquí hay un negocio que se llama Barracuda o algo así, parece que es una pescadería. No sé qué habrá sido en el pasado acá, no sé qué habrá sido, pero ahora es Mariscos Barracuda. Pues pinta con ser un negocio bueno, pues por lo menos antojable. Hay que llegar por aquí y a ver qué tal está. ¿Qué les parece? Mira, está enfrente de esta florería, enfrente de por acá. Vamos a ingresar a ver qué es lo que vemos. Mira, aquí está el lugar. Vamos a... Miren. Barracuda se llama. Me encantaron estos dibujos. Vean. Precioso, me gusta el detallito este. Y más que allá donde están los sanitarios, en la parte de arriba está otro. Pero me gustó este detalle. ¿Saben qué es lo que me gusta de este lugar? Es que sus mesas son totalmente de madera, vean. Lo cual hace que se vea un tanto original. Sus mesas, todo sillas, todo está hecho de un modo, podríamos decir que hasta artesanal, ¿no? Entonces llama mucho la atención porque aún los servilleteros, vean. Qué detalle, ¿no? Pues casi podríamos decir que es un oasis en el desierto, porque el mar aquí en Coahuila está lejísimos. Si acaso tenemos una presa, más o menos cerca, pero encontrar pescaderías aquí, aparte que, pues sí hay pescaderías, ¿no? Pero es raro, sabiendo que es un desierto. Entonces, vean, todos los servilleteros son diferentes. Vean nada más qué preciosidad, qué detalle. Vamos a otra mesa. Vean lo que les digo. Son los pequeños detalles los cuales hacen la diferencia de los negocios originales, ¿no? Entonces, yo creo que fuera del mineral de Palau, que ya visitamos, pues no he encontrado una pescadería o pescaderías que tengan ese sabor rico, ¿no? Por ejemplo, en el mineral de Palau, La Jaiba, para mí es un lugar de requisito, ¿no? Es un lugar que hay que visitar. Si vas a Palau, La Jaiba. Después de ahí le siguen todos los demás que, pues sí son buenos, pero van en declive. Entonces, pero sin duda alguna Palau es un lugar que se reconoce por sus buenos cocineros en cuanto a pescado, ¿no? A mi gusto. Aquí tengo la carta. Aquí tengo la carta. Vean. Está muy padre, en blanco y negro. Acá están las bebidas.
Aquí están las salsas para acompañar a lo que vayas a comer. Y pues bueno, vamos a esperar que llegue nuestro pedido. Pedimos un filete. Vamos a ver qué tal está el filete por aquí. Y ya luego les cuento, ¿ok? Sería una coca y un vaso con hielo. Pues aquí tenemos ya nuestro platillo. Miren, pues está enorme, ¿eh? Está grande. Me llama la atención porque tiene naranja por acá. Tiene pues su limoncito. Tal vez un limón que no está recién cortado, pero pues lo importante es que tenga jugo. Papas acá. Entonces veo que tal vez podamos tener una buena comida, pero todavía no lo vamos a poder saber hasta que lo probemos. Estamos en el Barracuda, un lugar que apunta a ser un lugar delicioso. Gracias, amiga. Pues aquí tenemos nuestro refresco, bueno, en una copa. En verdad que se antoja, ¿eh? Aparte es un calor muy bueno aquí. Y ahora vamos a empezar a degustar y a platicar un ratito. ¿Qué les parece? Pues se ve todo exquisito, ¿eh? Así es que vamos a ver. Voy a colocar esto por aquí para poder conversar con ustedes un ratito. Espero que me esté viendo por acá. Pues esto se ve rico, ¿eh? Estamos en el Barracuda, un negocio nuevo aquí en la ciudad de Nueva Rosita, entonces les invito a que vengan por acá. Hay que apoyar los negocios nuevos, todo esto. Bueno, ya después de que estamos por aquí, vamos a poner un poquito de salsa aquí a nuestro pescado, a nuestro filete. Tenemos unas tortillas, pues esperamos también que estén recién, están calientes, están calientitas, y pues vamos a empezar a comer. Ya les digo, yo en otros videos ya les he dicho que yo no estoy muy dado a usar cubiertos ni nada de eso, soy un poquito más salvaje, pero pues igual está muy suave, está muy suave el pescado, no está talludo ni nada de eso, está perfectamente bien. Yo no tengo normas de mesa, por decir así, o reglamentación. A mí no me gusta cortar todo el pescado y luego ya después comérmelo. No me gusta ir por partes o por partes, cada quien tiene sus gustos y sus modos, ¿verdad? Pues lo más importante aquí es que te agrade la comida y vamos a probar aquí. Tiene un sabor muy, muy rico, la verdad que no cualquiera sabe preparar un buen pescado acá, ¿eh? Delicioso, ¿eh? Tienes que saber tener el talento para cocinar esto. No me metí el dedo en la oreja, ¿eh? Nada más me hice así. Fíjense que todavía estoy pensando en este muchacho que me detuvo aquí por el pasaje Merco, que afortunadamente está grabado por aquí, porque me impresiona el nivel muy corto que solemos tener en ocasión de los seres humanos para tratar a las personas. Entonces, ahorita en la actualidad, mucha gente toma videos, toma fotografías de recuerdo, porque te gustan los lugares, o porque eres blogger, o porque eres youtuber, o lo que sea que tú seas, ¿no? Entonces, que te sigan, que te persigan y que te cuestionen, y por qué estás grabando, yo soy, estoy en este local, pasas por ahí, grabas, y quiero saber cuáles son tus motivos, cuáles son tus razones. No sé, en realidad pienso que no estuvo muy bien eso. ¿Por qué? Porque en ningún momento entré al negocio
En ningún momento les tomé ellos la cara. Ellos estaban dentro, yo solamente anduve por fuera como cualquier comprador, como cualquier turista, como cualquier persona, ¿no? Me pareció de muy mal gusto, ¿eh? Este negocio de... ¿Saben qué negocio es? Justo donde enfoqué los sombreros, que les dije que están los sombreros preciosos, justamente ahí, ese negocio. Pero suele pasar, ¿no? Estamos expuestos. Estamos expuestos a eso. Entonces, me decía que tenía permiso de estar grabando, ¿te imaginas? Está riquísimo, de verdad recomendable. Le doy 5 diamantes. Ojalá que no salga alguien criticando mis formas de comer, porque pues yo, como les digo, no tengo mucha realmente exquisito. Viajeros, aprovecho porque estoy aquí comiendo y para recomendarles ampliamente mi nueva novela Circo de las Aberraciones del Amor. Es una novela que fue publicada en el mes de octubre del año pasado, o sea que todavía no cumple ni siquiera un año. Y muchos viajeros ya la han obtenido, ya la he enviado a los Estados Unidos, algunos a España, uno a Francia. Y así hemos estado creciendo de poco a poco por medio de la literatura. Y tengo dos propósitos, hacer nuevos viajeros y hacer nuevos lectores por medio de la distribución de mi novela. Los invito a adquirirla. Yo se las puedo llegar a hacer llegar hasta los Estados Unidos, cualquier estado de los Estados Unidos, igual a todo el país, aquí en México y Europa. Es una novela negra que tiene mucha violencia, mucho amor, mucha pasión y mucha enseñanza en cuanto a superación personal, aceptarse uno mismo. Es una novela muy variada, ilustrada, por cierto, por el caricaturista tabasqueño Will Ballesteros. Aquí está mi biografía. Y quise presentársela. Apúntense aquí abajo en los comentarios. Yo se las hago llegar. Bueno, pues este ha sido un recorrido por la capital de los precios bajos, como le conocen a la ciudad de Nueva Rosita. Ha sido un recorrido muy exquisito, muy padre, muy bueno. Y pues, miren, ¿ustedes creen que no va a ser bueno este recorrido con esta comida tan especial que tengo por aquí? Que en realidad ha valido la pena venir aquí y muy padre, ¿eh? Pues estoy aquí en el Barracuda, donde venden mariscos, pescado y todo lo que esté relacionado con el mar. Ha sido una experiencia culinaria exquisita, una comida altamente recomendable, de verdad. Cuídense mucho, viajeros, les aprecio bastante. Cuídense bastante, otra vez les vuelvo a repetir a ustedes, sus familias, pásenla bien, sean felices, no dejen para mañana lo que puedan hacer este día. Acuérdense que la vida está llena de experiencias. ¿Y qué son las experiencias? Lo que se vive momento a momento. Juguemos a la lotería, juguemos al Jenga, juguemos a lo que sea. Acerquémonos a nuestros hijos, démosles un abrazo, un beso, apapachémosle, abracémosle, tomémoslos en la cama, en el sillón, en el piso, juguemos. Aún tenemos edad, aún estamos vivos más que nada para ser felices. Cuídense mucho, vivan los momentos y nunca lo olviden, todos somos viajeros. Hasta la próxima.